arbitral Roberto Edgardo Gutiérrez será el encargado de impartir justicia aquí en este primer encuentro de Luis Ángel Firpo frente al Vista Hermoso en el Sergio Torres Rivera. Vamos a las alineaciones ya confirmadas. El equipo de Leonel Cárcamo Batres con Juan José Gómez en la puerta. Ladislao Nerio, Manuel Salazar, el uruguayo Pablo Tiscornia, el colombiano Hermes Martínez, Jorge Sánchez, Francisco Medrano, José Eduardo Campos, Víctor Merino, el Pega Dubón, David Díaz, que es Tico, y Jorge Orlando Martínez, los 11 de Luis Ángel Firpo. Vamos con el conjunto de Vista Hermosa, dirigido por Mario Martínez, con González en la puerta, Leonel Guevara, Luis Torres, Martínez Figueroa, Gómez, Mosquera, Márquez. También como banca, el ex capitán, ¿no?, del cuadro de Firpo, toda esa gente que de alguna manera pues se le estaba dando muchas satisfacciones en temporadas anteriores. Bueno, ahora parece que sí, ya le indicó el señor Medrano Roberto Edgardo Gutiérrez que puede iniciar los primeros 45 minutos. Aquí arranca el partido, toca la pelota Luis Ángel Firpo por intermedio de Pega Dubón. Atrás el esférico, ahí está, viene Pablo Tiscornia, va a venir el despeje por intermedio de Martínez. Atención, porque ahora esta pelota abandona el terreno de juego, así lo dejó pasar Manfredi Portillo. Él mismo hace el saque de banda, buscando a Barroche. Ahí está metiendo fuerte la pierna, parecía una falta, llega el juez principal y es la primera tarjeta de amonestación sobre Ladislao Nerio. Ahora, ayer en San Miguel y por supuesto en Metapán llamó la atención de todas las tarjetas que se mostraron de las 4 expulsiones al inicio. Y me parece de que esta tarjeta de Roberto Edgardo Gutiérrez es demasiado corta para Ladislao Nerio, porque fue directamente a buscar la pierna del jugador colombiano, el del Figueroa. La sacó barata, realmente la sacó barata, porque esa tarjeta pudo haber cambiado el color en roja cuando intentaba el equipo de Vista Hermosa venirse sobre el área del equipo de Luis Ángel Firpo. Sí, una auténtica plancha. Y viene el árbitro para poder decretar esa tarjeta amarilla, para poder poner freno, ¿no? En las primeras de cambio, allá vemos al halcón, a Juan José Gómez. Ese que ha probado todos los equipos de primera división. Estuvo con Águila, San Salvador, ahora con Firpo. Vaya que ha volado por todos lados JJ Gómez. Pelota que favorece aquí al cuadro pampero. Atención, buscan la incorporación de Chepe Martínez. Bien, está rechazando ahí al colombiano Luis Torres. Pelota fácil, mejor prefiriendo otra vez con Juan José Gómez, abriendo el panorama, buscando la salida con Tiscornia. Ahora con Ladislao. Aquí está Nerio contra Manfredi Portillo. La pelota que escapa y lateral favorece a Luis Ángel Firpo. Bueno, uno de los jugadores que va a ser interesante ver en Luis Ángel Firpo será a este Ladislao Nerio, proveniente del campeón Club Deportivo Águila, que hoy está por la banda derecha del equipo local. Y vamos a ver cómo funciona en estos primeros minutos, sobre todo porque ya fue amonestado por el principal del partido. No quiere complicaciones. Y aquí se viene la pelota. Buscaban la combinación al frente con Díaz. Atención, que va por ella también a Francisco Medrano. La pelota que escapa. Vamos a ver qué dice el referee y saque de puerta. Qué buena combinación la que puede tener Luis Ángel Firpo con este trío. Ahí partiendo del medio terreno, Pega Dubón, metiéndole pelota a Chepe Martínez. Y también la referencia que tenga este centro delantero que se mira muy corpulento. Jugó en Alajuela, como es David Díaz. Vamos a esperar el rendimiento dentro del terreno de juego, ¿no? Sí, hay que esperar porque ya empezamos a ver algunos extranjeros que no han rendido, no han dado lo que la afición esperaba en la primera fecha. Pero también hay que acordarse que los equipos vienen de la carga física, de la pretemporada, y esto por supuesto les pasa factura en los primeros compromisos. Por eso hay que darles tiempo, sobre todo a los jugadores extranjeros, que poco a poco vayan soltándose y vayan demostrando lo que tienen y por lo cual fueron traídos a sus respectivos equipos. Campos, que metía pelota. Aquí está Hernández, tocando la pelota en el medio terreno. Dubón, siempre con la calidad que le manifiesta desde que comenzó a jugar al fútbol en primera división con los Salvos de la Alianza. Aquí está el toque de Tiscornia. Buena prolongación para Nerio, haciendo de la suya. Se viene Firpo, viene buena prolongación. Martínez, el primero. Enterró el taco. Era el primero de Martínez. Qué buena conjugación ahí, varios toques. Y ahora la barrida fuerte. Hay tarjeta de amonestación. Bueno, parece que los árbitros
han recibido una nueva forma de dirigir los partidos en este torneo Apertura 2005. No hay que dejar pasar nada. Hay que evitar que los jugadores abusen del contacto físico. Cuando Firpo movió rápidamente. Aquí viene Medrano, la pelota que está siendo rechazada ahora por intermedio de Perla, que la mete aquí, pero con elegancia. Ahí está Hermes Martínez. Métele el pelotazo. Otra contestación ahora por parte de Carlos Danilo Martínez. Y una pierna alta. Hay pelota que favorece a Vista Hermosa. Este que dio sorpresa, que ha llenado de orgullo a toda la zona oriental del país. Morazán contenta, Gotera ya no se diga, con toda esta gran satisfacción que tuvo en esa temporada inolvidable para el equipo Vista Hermosa. Va el capitán Luis Torres, mete el pelotazo buscando el área. Bien, allá se eleva nuevamente Hermes Martínez, sacando el esférico cuando Mosquera estaba tratando de quedarse con la número 5. Aquí sale bien Medrano, un zurdo fino de mucha calidad también, que le está dando buena salida por el corredor de la izquierda del equipo de Firpo. Mosquera contra Hermes Martínez. Ahora gana en el medio terreno. Aprietan la marca. Atención, porque Ladislao Nerio se quitó ahí una patada por intermedio de Manfredi Portillo. Hay pelota que favorece al cuadro de Luis Ángel Firpo. Bueno, ha empezado a haber mucho contacto físico, Quique y amigos televidentes, los primeros minutos de este partido que estamos disfrutando a través de Canal 4. Ya aparecieron dos tarjetas amarillas por parte del principal, Roberto Edgardo Gutiérrez. Saca bien de cabeza. Atención, porque aquí está tocando nuevamente Firpo. Buena prolongación, Nerio. De tacón se la devolvieron, no quiere complicaciones. Y ya la tiene aquí el colombiano. Elder Figueroa saca con calidad. La tiene ahora Manfredi Portillo. Abre por el otro sector de la cancha. Tiene terreno, tiene espacio. Buena ubicación de Mosquera. Aquí va este goleador, pero ya le están impidiendo el paso. Bien, ahora pega. Se nota la calidad. Pero llega Perla. Ahora el chino Márquez mete ahí un empeine, pero no logran comprenderle Manfredi. Y ya discordia que está con Ladislao Nerio. Nerio mete en profundidad. Va buscando aquí el desmarque contra Perla. Qué buena se la hizo aquí. Atención, porque está desbordando bien el centro. Amigos que viven el fútbol, vaya oportunidad que tuvo Luis Ángel Firpo. Gran desborde. Lástima que no pudo llegar nadie al centro. Bueno, no le gustó al público la falta que acaba de sancionar. Y viene la tarjeta amarilla del partido. Ahí Roberto Edgardo Gutiérrez mostrando la tercera tarjeta en este compromiso, cuando apenas llevamos los primeros minutos de juego. Sacando Luis Ángel Firpo. Ya tenemos resultados de la primera división, listo la primera fecha. Y hay que esperar todo este rumbo que pueda tener el fútbol salvadoreño, a donde tenemos que apurar todo ese paso para poder conquistar nuevamente grandes éxitos en la primera división. Sobre todo también este Vista Hermosa, que se nos va a hacer internacional a finales de este mes, en ese partido que va a tener contra Alajuela de Costa Rica. Águila, que las verá contra el Maratón de Honduras. Así es que vamos a tener fútbol internacional también, Coreas, para este final de agosto. El fútbol internacional se va a trasladar solo al oriente del país, porque los dos equipos para representar a El Salvador son del oriente. Así es, va a haber fútbol internacional en oriente. Aquí se viene el saque de banda con Manfredi. Que se apure, le dice ahí el juez principal Manfredi. Toca la pelota, pierna alta por parte de Pega Dubón, pero la pelota también ya había escapado. Ahora tenemos el saque de banda que favorece al cuadro. O era pierna alta de Manfredi. Ahí está tocando Luis Ángel Firpo. Toca la pelota aquí Francisco Medrano. Atención para el Pega Dubón, que continúa maniobrando. Buena incorporación ahora de Quintanilla. Se va a venir aquí el toque. Va a buscar el centro. Atención, porque hace un pal de filigrana. Ya le quitaron toda opción. Tiene que regresar para Pega. Bien la barrida de Perla. Sin embargo, queda la número 5 para Campos. Mete el pelotazo. Tiene que salir también ahí con todo Leonel Guevara. Se viene Firpo. No quiere dejar nada para estos primeros tres puntos en casa. Perla está rechazando para Vista Hermosa. La roba bien aquí el cuadro de Firpo. Mete el esférico Ladislao Nerio. Va por él. Aquí lo está
marcando Elder Figueroa. Logró controlar el cuadro de Firpo, pero bien allá está resolviendo en el fondo nuevamente Guevara. Una serie de imprecisiones a la hora de tocar la pelota. Vamos a ver esta. Se viene. Y se quedó otra vez en intento. Francisco Medrano no pudo. Roba la pelota otra vez Jorge Sánchez. Abre. Busca, pega. Da para Sánchez. Atención que aquí se viene el centro. Buena opción. Viene primero. Segunda oportunidad clarísima dentro del área, Chepe Martínez. Chepito, Chepito, no está con el pit. José Orlando Martínez ha tenido la más clara del partido, tenía todo el panorama, toda la portería. Manuel González estaba completamente vencido y la tiró completamente afuera. Vea la repetición de la jugada, le dio tanta colocación que la terminó botando sobre la portería de Manuel González. Son las oportunidades que al final un equipo las puede lamentar. Barroche, buena incorporación, van a buscar la velocidad allá por parte de el cuadro de Vista Hermosa cuando Darwin Sánchez mandaba el centro. El halcón. Ahí está, cara a cara. Vaya halconazo. Viene ahí sacando pierna izquierda. Llega el defensor central Carlos Danilo Martínez. Roba la pelota aquí también el otro Martínez. Y aquí está sacando Portillo con Perla. Perla buscando Mosquera. Ganó el otro Martínez, Hermes. Y aquí se viene el contragolpe por parte de Dubón. Dubón que se quita dos. Tiene la cabeza levantada, va a esperar el acompañamiento. Aquí lo está haciendo por intermedio de Campos. Se viene buena aproximación por parte de Luis Ángel Firpo. Pega, Chepe, pega. Mete la pelota, busca el balonazo, pero para nadie. Ya tiene que salir ahí tranquilito Manuel González. Se queda con la número 5, el arquero de Vista Hermosa. Bueno, y esos primeros minutos, Quique, se ve mejor el medio campo del equipo de Luis Ángel Firpo. Mucha movilidad por parte de Víctor Merino Dubón, que es el hombre creativo. Ya no digamos también el trabajo de Francisco Medrano, que se está moviendo muy bien, está yendo al frente, está ayudando a los dos hombres de ataque de Luis Ángel Firpo. Va a ser importante ver esta labor de Francisco Medrano en el medio terreno de juego, porque ha sido un jugador que en los últimos torneos era un delantero y era utilizado así, pero hoy Cárcamo Batre le está dando otra idea a este jugador Francisco Medrano. Atención, va a salir JJ. Se queda con la número 5 hasta el momento. No ha podido hilvanar alguna jugada de peligro Vista Hermosa. No se entiende el trío Chino Márquez, así como también Mosquera y por supuesto el goleador, como dijimos al principio, Patricio Gómez Barroche. La pelota que viene sacando Firpo. Aquí está Salazar. Toca atrás con Hermes Martínez. Se viene la salida tanto pausada por parte de Firpo. Siempre todas las pelotas del medio terreno para adelante con Pega. Aquí está Pega, taconazo. Toca pelota ahora Discordia. Pero ahí está el otro Perla que mete también el balonazo. Y Hermes Martínez que está dando para Jorge Sánchez, el capitán. Tocó atrás la salida. Se equivoca aquí, un toque muy suave por intermedio de Francisco Medrano. Logró recuperar Hermes, va a meter con pierna derecha. Buena incorporación que va a tener ahora Ladislao Nerio. Pica por atrás Medrano, ya se la dieron a Medrano. Medrano que va a sacar el centro, primera intención. Ahí está sacando Perla. Hasta ahí nomás llega siempre Luis Ángel Firpo. Sí, pero el caso de Vista Hermosa debe ser preocupante para su técnico, porque el sector izquierdo es el que mejor está utilizando el equipo local cuando se viene Darwin Sánchez por el sector derecho. Darwin con Barroche. Otra vez no pudo contener el esférico. Parece que todavía no ha calentado, no se ha metido de lleno en el compromiso Barroche. Discordia parece que le han contado, ha visto los videos de Patricio Gómez Barroche, que es el último goleador del fútbol salvadoreño, porque lo marca muy cerca, no le da ninguna libertad en ese balón, donde no pudo recepcionar muy bien Barroche. Salió para cortar y conceder al saque de banda. Falta de Barroche. Ahí vemos a toda esa afición a pampera. Vaya lleno desde las horas que vinimos aquí al estadio Sergio Torres. Pues definitivamente grandes colas para entrar a Sol, poder disfrutar de este Firpo Vista Hermosa, el primero de los partidos que tiene Luis Ángel Firpo como local. Bueno, y un Firpo renovado, Quique, que la gente hoy le ha respondido.
La Junta Directiva ha querido renovar al equipo para que la gente llegue y realmente la gente va a responder, pero Firpo también tiene que demostrar esa renovación en el terreno de juego, aunque también hay que decirlo que a algunos equipos les pasa factura cuando empiezan a renovar, y en el caso de Firpo, que la mayoría de jugadores son completamente nuevos en este equipo. Otra vez aquí Perla, quita bien Campos, atrás el esférico. Hermes Martínez saca, no quiere complicaciones, va a meter por ella la Ladislao Nerio. Gana la Ladislao momentáneamente porque llega bien ahí el defensor Leonel Guevara. Mete el esférico, se confunden ahí por poco. Podría haber agarrado la número 5 el colombiano Mosquera. Pega. Le pegó así y aquí está el capitán reteniendo ahí, no pudo Luis Torres. Viene el zurdazo. Enorme disparo fuera del área, el primero que hace David Diach. Tico, 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 estuvo cerca. Y la gente por poco cantaba el primero para Vicermosa, porque el tico solamente dio media vuelta, acomodó, enfiló el disparo. Y Manuel González, que iba saliendo, por poco lo sorprendía ese balón, que otra vez lo vuelve a saludar. Ahí está la repetición de la jugada. Vea, Manuel González iba saliendo y otra vez el balón se va desviado de la portería de Manuel González. Vaya, qué buena incursión. Como te digo, buena pareja el ataque que tiene Cárcamo. Va 3, Leo, tanto con este Diach, así como también Chepe Martínez, que ya se han perdido 2 oportunidades claras. Chepit, Dubón, aquí pega la carrera. Chepe Martínez, qué buena pelota le metió. Vamos a ver, antes también ahí está Guevara. Responde el zaguero central. Saque de banda favorece a Chepe Martínez. Vamos a ver, lo va a dejar para que sea aquí el compañero Ladislao. Este que viene del Águila. Ya lo cobró. Lo hizo buscando aquí la incorporación por parte de Medrano. Este es Pega Dubón. Atrás el esférico. Firpo está dominando, pero no mete ese último toque. Atención porque no hay definición. David Diach. Buena cobertura que le estaba ejerciendo Danilo Martínez. Atención porque la tiene nuevamente David contra Carlos Danilo, se lo lleva, sigue el tico, mueve la cintura, se quita 2, va a venir el centro, bonito. Queda la pelota dividida, sin embargo queda el rebote para Medrano, quiso sorprender, pero el sorprendido fue él mismo. Firpo como que le está faltando aquel entendimiento con los delanteros, con los hombres de la media hacia adelante, que se pueden notar en esos balones, porque la última jugada es la que más le está afectando al equipo de San Firpo. Está llegando muy bien, está creando las opciones de marcar. Lamentablemente, por el momento, no llega el primero para los locales. Bien, ahí está entonces el saque por intermedio de Manuel González. La pelota que está rebotando Leonel Guevara, que está dejando que desaparezca del terreno de juego. Ahí saque de banda. Favorece a Vicermosa. Hasta el momento sacando buen resultado. Aquí vemos a Manfredi Portillo. Como tú dices, hombres que tuvieron el placer, el gusto y la satisfacción y la hombría de poder hacer todo lo que hizo eso, este Vicermosa, toda una historia en el fútbol nacional. Desde abajo llegar a los primeros lugares, coronarse y ahora estar a punto también de ser internacional. Medrano de tacón, qué bonita la dejó para Nerio. Nerio pica, viene el primero. Otra vez se durmió ahí. Está llegando Luis Ángel Firpo, buena aproximación, como decía, por este corredor izquierdo, donde Manfredi me parece que no está muy fino ahí con la marca. Le están saliendo muy bien ahora con Pega Dubón. Mete el pelotazo, busca Campos, domina Campos, mete ahora el esférico con Sánchez, va desbordando, frena, impulsa, ahora sí, el disparo. Esa pelota pasa cerca del poste izquierdo. Atención porque estaba ya respondiendo bien el cuadro de Luis Ángel Firpo. Chepito, mira ahí, ¡bau! Como contesta el arquero y Martínez otra vez cerca. Y otra vez por el mismo sector vuelve a pasar el balón saludando el poste izquierdo de Manuel González. Y creo que ahí también el portero, aparte que es potente, también da un contrarremate en el centro. Se le encontró José Martínez, pero que otra vez no le vuelve a dar dirección a ese balón. Y Firpo está dejando ir una tras otra oportunidad que tiene de marcar en estos primeros 45 minutos. La pelota escapa del terreno de juego y lateral favorece a Vicermosa. Aquí está Manfredi Barroche. Corta bien ahí el esférico Campos. Hay saque de banda, favorece siempre el equipo de Vicermosa. Portillo, Barroche.
frena Barroche, ruleta, ya no pudo hacer más, dormido Barroche. Nada de campeón goleador ahora. Sí, está muy frío. Apagado. Y apagado el frente de ataque, pero es que también el medio terreno de Vistahermosa no está produciendo mucho hacia adelante, no lo están alimentando ni a él, ni a Ali Mosquera, y por eso es que los jugadores se han visto muy mal en estos primeros minutos. Vamos a ver si empieza a crear, empieza a tomar el mando del partido el medio terreno del equipo visitante. Tanto Barroche como Mosquera, pues, guardando un tanto el aire, ¿no? De eso se trata cuando visitas, cuando es el primer punto, pues tienes que tener toda esa energía suficiente para aguantar los 90 minutos. Y vaya, qué calorcito. Ese es también lo que decías tú. La oportunidad para que Firpo ponga los partidos a las 3:30 de la tarde. Sí, sobre todo porque saben que el clima acá le va a afectar demasiado a un equipo que entrena al Ciudad Capital. Por eso va a ser importante que Firpo sepa administrar bien el balón, que no se lo preste al contrario, porque si no lo va a llevar el equipo de Vistahermosa a hacer un desgaste doble físicamente, y es lo que Firpo debe de evitar en estos primeros minutos. Y se ha visto muy bien, y Firpo ha tenido para marcar, lamentablemente sus delanteros no han estado acertados a la hora de ir a la portería de Manuel González. Aquí se viene el tiro de esquina. Ahí están los hombres en el área, viene el centro, bonito aquí, Mosquera, antes Discordia, viene por ella, pega, toca la pelota atrás, va a sacar Jorge Sánchez, ahora buena ubicación, buscando aquí la salida con Medrano, qué bonita le hizo Medrano, cambio de juego, buscan a Diach, este tiene corpulencia, pero por abajito ahí le tocó bien Leonel Guevara, buen zaguero este número 3, y ahora con el capitán Torres, sale aquí, viene el Chino Márquez, Portillo, Mosquera, Portillo, Manfredi, se la pide el Chino. Aquí está Herbert Márquez, mete buena pelota para Barroche, 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 Mosquera, poquito atrás. Comienza la combinación de Argentina con Colombia y se viene ahora Medrano. Sí, pero hay que hacer esa jugada a Herbert Márquez, que le sabe colocar bien el balón a Patricio Barroche para que pueda introducirse dentro del área. Al final la marca lo absorbió, buscó a Ali Mosquera, pero no lo pudo encontrar porque estaba demasiado solo ante dos jugadores que lo marcaban de Luis Ángel Firpo. José Eduardo Campos dejando la pelota aquí con Pega Dubón. Víctor Merino se equivoca. Bueno, rechazo por parte de Guevara. Está contestando allá en el fondo la saga de Luis Ángel Firpo. Discordia, Ladislao Nerio no pudo quedarse con ella. Bien, aquí está Mosquera, larga distancia. Servicio rápido. Bueno, yo creo que los delanteros de Vistahermosa no tienen por qué empezar a desesperarse. Apenas estamos en los primeros 45 minutos. Es cierto, Vistahermosa no ha llegado con una clara ante la portería de Juan José Gómez, pero también a este portero no lo van a poder sorprender de tanta distancia y pegándole la forma como Ali Mosquera acaba de golpear el balón a Juan José Gómez. Este es el campeonato de primera división, fútbol de El Salvador. Jorge Sánchez va a meter pierna izquierda, es habilidoso. Vean ahí cómo está dejando a su contrincante. Roba nuevamente al Chino Márquez. Ahora Sánchez mete aquí al pecho. La bajó como los que saben. Se viene con todo Ladislao Nerio. Hay falta de Manfredi. El árbitro Gutiérrez está cerca. Vamos a tener pelota que favorece a Luis Ángel Firpo. Vamos a ver si Firpo a balón parado puede conseguir lo que ha tenido en los primeros minutos, de poder marcar el primero en la portería de Manuel González. Ahí la va a agarrar el jugador Tico Díaz. Vamos a ver qué suerte tiene, ya le vimos, tiene potente disparo. Cuando vemos ahí la falta que sancionó Roberto Edgardo Gutiérrez, parecía que Manfredi Portillo iba al balón y no al jugador, pero al final terminó sancionando la falta a favor de Luis Ángel Firpo. Zurdo este David Díaz. Tiene buen perfil ahí, el cañón, prepara la juela. Vamos a ver entonces, pide los 9-15 reglamentarios. Pero al pito, ojo, le dice el árbitro. Está Herbert Martínez también, que le pega muy bien al esférico. Vamos a ver quién de los dos al final termina golpeándolo. Vamos a esperar entonces, se la tocaron aquí al Tico. ¡Dios! A sentarse el público porque esa pelota se fue cerca del paral izquierdo. Bueno, ¿y qué tendrá el poste izquierdo de Manuel González? Porque ahí se han ido todos los balones.
se ha ido también en jugada, se ha ido a balón parado en esta última, como podemos observar ahí la barrera de 5 jugadores de Villahermosa, el disparo potente, pero sin dirección, se fue otra vez desviado en el poste izquierdo. La pelota que está aquí peleando Perla en el medio terreno, ganando Medrano. Buena incorporación ahora por intermedio de Darwin Sánchez. Vete el balonazo, Barroche. No pudo ahí, Tiscordia, Barroche, los dos argentinos. Uno uruguayo, el otro argentino. Ganó el argentino. El público no le gusta. Sí, no le gusta la decisión del principal del partido, concederle tiro de esquina al equipo de Villahermosa. Pero al final se mantiene lo que el principal ha sancionado en esta última jugada. Vamos a ver qué provecho le puede sacar Villahermosa. Acuérdese, ahí está Ali Mosquera, ahí está Patricio Barroche, el máximo goleador del último torneo del fútbol nacional. Atención, va a venir el centro. La pelota está complicada. Viene en el área, fácil. Se cuelga bien de la número 5 con elegancia Gómez. Ladislao Nerio. Así sale, velocidad constante Luis Ángel Firpo en estos primeros 45 minutos. Ya detiene la marcha, juega atrás, busca la salida con Campos. Ahora Medrano, aquí está el cuadro de Firpo, Francisco Medrano. Toca con Ladislao Nerio, completamente, como decías tú, renovada toda la plantilla de Firpo. Vamos a ver, aquí intentaba sacar el centro, buen rechazo por parte de Luis Torres, capitán ahí contra Chepe, que está llevándose el esférico. Al final la tocó el defensor. Hay tiro de esquina. Bueno, saque de banda, ¿no? Imagínate, Quique, en lo que es la saga de Luis Ángel Firpo, los tres que están en el fondo son jugadores que no estuvieron al torneo pasado. El caso de Ladislao Nerio, Manuel Salazar, Pablo Tiscordia, Hermes Martínez, son jugadores que no estuvieron al torneo pasado y son los que conforman en este momento la saga de Luis Ángel Firpo. Así es. Bueno, al final hubo falta de Torre, viene el centro de Pega. Bien, ahí está sacando Perla. Llega haciendo buena maniobra. Atención a Ladislao Nerio. Manfredi Portillo, que le mete ganas a la acción. Ahora toca la pelota aquí Campos. Buena incorporación con Medrano. Marca que va a ejercer ahora Carlos Danilo Martínez. Danilo Martínez. Llegan dos ya a la marca. Le quitaron al número 5 a Francisco Medrano, pero con falta. Al final, al revés, cobró. Hay pelota que favorece aquí a Leonel Guevara. Ahí está uno de los incorporados en el 2005 en el equipo de Villahermosa, este Manuel Guevara, que se ha mostrado ser un tremendo zaguero en el equipo de Villahermosa. Es un hombre que es un guerrero, que va a todas y va con una gran fuerza, con una gran personalidad. Mira, y ahí lo sigue demostrando. Ahí está la disculpa cuando hay hombre caído. Tiscordia se duele mucho ahí en la anterior entrada. Ahí está, justamente, y después vino esta especie de planchita por parte de Hermes Martínez ahí sobre Mosquera, pero antes se había quedado tendido en una camita por parte de Mosquera sobre el jugador Tiscordia. Sí, me parece que Hermes Martínez sí cometió falta sobre Ali Mosquera, como podíamos observar en la repetición. Vamos a ver si va a poder seguir el jugador o no el caso de Tiscordia, porque se ve muy lastimado, se ve que hay mucho dolor en el jugador. Lo van a retirar del terreno de juego y vamos a ver quién podría llegar a suplantar a este jugador. El único que vemos ahí, el caso de Edwin Martínez, que el torneo pasado jugó varios partidos como titular en la saga de Luis Ángel Firpo, pero hay que esperar y hay que esperar qué dice. Vamos a ver. Era falta primero de Ali Mosquera, no la sanciona Roberto Edgardo Gutiérrez, y esta también era falta de Hermes Martínez, que tampoco la sancionó el principal del partido. Se le fueron dos jugadas claras al principal, donde la peor parte la saca el jugador Pablo Tiscordia, que es retirado del terreno de juego. Así las cosas. Esta pelota todavía está en juego. Portillo llega bien, Pega, se ha echado muy bien el primer tiempo, Pega Dubón. Aquí está complementando el esférico el cuadro de Firpo. Salida ahora con Jorge Sánchez. Ya está metiendo aquí un poquito de baile, dándole a Usulután, tierra de grandes bailadores. Aquí se viene nuevamente el toque para Sánchez. Corte defensivo, falta que estaban cometiendo ahí sobre Figueroa. El colombiano ya se está reintegrando. Y vamos a tener pelota, favorece al equipo de Gotera. Ahí está la falta. Llegó demasiado tarde el jugador Sánchez, tocó a Elder Figueroa,
el principal que terminaba sancionando la falta. Ya hay tres amonestados en este partido, dos de Firpo, uno de Vista Hermosa. Atención a pelota que está cayendo bien allá, está saliendo con todo el cuadro de Firpo. Márquez, que estuvo bien abriendo para Darwin Sánchez, viene el centro peligroso antes el halcón. Cara a cara. Se fue en blanco. Se viene pega, toca pelota con Ladislao, lo persigue ahí como un tractor Elder Figueroa. Van a buscar ahora con Martínez, que también no encuentra la compañía apropiada con el Tico. Chepe, ahora con Martínez, este con Sánchez, ahora con Chepe. Una entrada fuertísima, ahí el árbitro se quedó corto, ¿eh? Llegó demasiado tarde Carlos Danilo Martínez y el principal, que comenzó muy bien, no dejando pasar nada del contacto físico de los jugadores, pero aquí se le fue esta. Y aquí se tiró a la piscina, ¿eh? Sintió, me parece bien, pues ahí el gorgorito del árbitro, pero después demasiado impulso ahí del aislado Nerio, pero sí era falta aquí sobre el desborde que estaba haciendo el número 7 de Luis Ángel Firpo. Y ahí Elder Figueroa conversando con Roberto Edgardo Gutiérrez sobre esa última falta que acaba de sancionar a favor de Luis Ángel Firpo. Ya vimos a este jugador Díaz, que bien le pegó al balón, pero hoy se ha parado ante él Víctor Merino Dubón, que es un hombre exquisito para tocar el balón. No es el perfil de él porque él es derecho y este balón tendría que ser para un jugador izquierdo, pero al final creo que se va a buscar a alguien que esté dentro del corazón del área. Atención, la pelota que puede venir en el primer gol del partido. Va a meter así, se viene Firpo, Firpito, Firpo estuvo cerca, no pudo conectar bien el remate de cabeza, pasa arriba. Este jugador Díaz, este jugador Tico que observamos, es un jugador que la gana bien, que se desmarca muy bien dentro del área, pero es un jugador que le falta saber tocar el balón, porque cuando ha ido a enfrentar la portería de Manuel González, va bien, pero termina tirando los balones hacia afuera, y así es como Firpo ha dejado ir varias opciones de poder marcar. Y del camarote se vino otra vez. Ya van dos, ¿eh? Le gusta salirse del camarote. Bueno, y Eli Mosquera le dice al árbitro, si él se está subiendo en mí, no soy yo el que estoy cometiendo la falta. Al final, Roberto Edgardo Gutiérrez dijo que era falta y se viene Firpo. Aquí está el Chino Márquez. Buena contestación de Vista Hermosa hasta el momento, sacando el partido en los primeros 45 minutos. Buena pelota, siempre le sirve, como se conocen de memoria, el 10 y el 7. Barroche. Y ahora se viene nuevamente Díaz. Viene el Tico, pierna izquierda, se la metió. Se tienen que levantar, se tienen que sentar, se tienen que levantar. Así está Díaz. Ese jugador es un jugador guerrero, un jugador que le pone muchas ganas, pero le falta aquí que ser un jugador un poco más técnico, saber tocar el balón, saber buscar a sus compañeros cuando él está muy lejos de la portería contraria, y aquí demostró que le faltaba eso porque no fue ni centro ni tiro, y al final Firpo desaprovechó una buena llegada donde estaba mal parada la defensa del equipo de Vista Hermosa. Elmer, o era Hermes Martínez, saca bien ahí el colombiano ex San Salvador, pero parece que se va un hachazo ahí por parte de Martínez. La pelota que escapa y lateral. Vamos a esperar ya los últimos minutos de este primer tiempo. Aquí en pantalla teníamos a Tiscordia, el uruguayo, haciendo el tiempo necesario. Manfredi sabe de que el 0-0 es buena vitrina en los primeros 45 minutos. Mira qué lleno, espectacular el estadio de Usulután para recoger toda la impresión de Perla. Perla, así le pegó de 30 metros, esa pelota iba adentro. Bueno, le pegó con la pierna menos hábil Alfonso Perla ante ese balón que Francisco Medrano no supo dominar, no supo quedarse con ella. Al final llegó el jugador de Vista Hermosa y por poco en estos últimos minutos iba a sorprender a Juan José Gómez. Un balón que se iba cerrando, que iba bajando, pero que al final se lo terminó regalando al portero de Firpo. Qué mal despeje del halcón. Suerte tuvo ahí de que Barroche no ande de su tarde. Parece que no almorzó. Y ahora se viene la salida con Tiscordia. Van a meter el balonazo, buscan ahora la velocidad de Pega.
Fue fuerte también ahí el defensor Luis Torres. La pelota abandona a lateral, favorece a Ladislao Nerio. Aquí está Ladislao buscando a sus compañeros. Encuentra otra vez con Dubón. Merino. Aquí está Pega, Pega que mete pierna izquierda. Buena combinación al frente, sale con todo el capitán Torres. Queda la pelota dividida, Chino no puede, Jorge Sánchez. El árbitro dice que continúa la acción. Sánchez mete la pelota aquí. Van a buscar la velocidad de Francisco Merino. Ya no pudo llegarle. Ahora Francisco Medrano. Ya no pudo checarle el número 16. Vamos a tener saque de puerta. Favorece al Vista Hermosa. Bueno, Firpo sigue tratando bien el balón. Sigue llegando, sigue proponiendo. Pero le falta la estocada final. Falta ese pase mágico hacia adelante al jugador que pueda definirle a Firpo estas llegadas. Ha intentado este jugador Tico Díaz, no ha podido. También José Orlando Martínez se ha incorporado, Francisco Medrano, pero tampoco pueden. Si el partido se está yendo en su primera parte y no se ve por dónde Firpo pueda marcar, a pesar que sigue llegando sobre la portería de Manuel González. Así es. No sé cómo viste ayer a Águila, ¿no? Ese 1-0 con un 11 municipal. Parece que la lluvia pues desplumó un poquito al Águila. Lo enfrió. Y de lo importante es sacar los resultados, ¿no? Como local, así como lo hizo también en Metapana frente al cuadro Albo. Ya lleva 21 victorias el cuadro de Metapana con la batuta ahí de Alonso. Ganando todos los encuentros allá en Metapan. Badubón. Uy, qué carga la que estaba ejerciendo ahí por parte de Figueroa. Pelota que viene por este corredor. Atención, se viene Ladislao. Otra vez cortando. Por el avance para Martínez. Se viene Chepe. Mete la pelota. En el primero el Tico. Gol, 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 de Firpo. Solito. Francisco Medrano lo dejó solo ahí, el cabezazo del Tico Díaz, el otro cabezazo, solo y su alma, esto está 1-0. Ahí está la repetición de la jugada, habíamos dicho, el sector derecho tenía problemas, el equipo de Vista Hermosa, y por ahí llegó el centro de José Orlando Martínez a la cabeza del Tico Díaz, que se levanta, no sabemos si trató de tocar directamente a la portería. Lo que sí es cierto es que le pone un bombón a Francisco Medrano, que solamente tiene que esperar que el balón pique al piso, tocar de cabeza a lo profundo y marcar ese tanto que Firpo había buscado. Manuel González, que se venía moviendo de izquierda a derecha, al final no logra llegarle al balón. La defensa que trata de llegarle, pero no se puede. Y Francisco Medrano, que logra marcar para Luis Ángel Firpo. Me parece que Firpo merecía, no había tocado bien ahí al fondo de la red. Medrano sí lo hizo y ahora está compartiendo el esférico buscando aquí a Chepe. Va Chepe, va también la marca de el jugador Manfredi Portillo. De larga distancia, Nerio. Bien ubicado ahora Manuel González. Continuamos 1-0, bonito gol. Esos goles que levantan a la afición con este público que está gozando de una bella tarde en Usulután, de un atardecer con buen fútbol, con este Firpo ganando en su propio tierra, en su propio terreno. Bueno, está llenando las expectativas de la afición el equipo de Luis Ángel Firpo, primero porque ha hecho un buen primer tiempo, ha llegado, ha propuesto, ha levantado al público en sus asientos y al final logra marcar un gol que se venía poco a poco y que se veía que iba a llegar en Firpo porque estaba marcando muy mal el equipo de Vista Hermosa. Pega, quiso ahí sorprender al arquero de larga distancia, pero ya no tiene mucho resto ahí. Pega Dupont. La pelota que favorece a González. Saludos para toda la gente que nos está viendo allá en la Unión, en San Francisco, en Gotera. Vaya que es un privilegio poder llevar el primer fútbol del Salvador, la primera división, a través del 4. Sintoniza, te dice por allá. Y se viene Firpo. Buena corrida. Atención, Chepe Martínez. Se fue. Sí, se fue porque ya lo habíamos dicho, a Firpo le cuesta definir en la última jugada. El último toque le está costando a Firpo. Vea el espacio y el tiempo que tuvo José Orlando Martínez para buscar a este hombre Díaz, que estaba completamente solo por el sector derecho.
y que no se la tiró, nunca se la dio, buscó al marco y la tiró completamente desviado. Y vamos a ver qué puede hacer el profesor Mario Martínez, porque realmente por donde está marcando Leonel Guevara y Manfredi Portillo están teniendo demasiados problemas, y por ahí llegó el gol de Luis Ángel Firpo, porque ese sector es donde ha dado más ventaja el equipo de Villahermosa. Portillo, buen zurdazo, se la bajó Mosquera, golazo, gol, 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 Villahermosa, aso, aso, golazazazo. Nunca, nunca iba a llegar Juan José Gómez a ese disparo, que aparte que lleva una potencia, lleva una colocación que es difícil. Vea cómo le gana la posición Barroche a los dos centrales, se la sirve a Ali Mosquera, y vea qué potente el disparo, pegado al ángulo, nada que hacer para Juan José Gómez, que intenta llegar, pero mire el espacio que tuvo Ali Mosquera, pierna izquierda, le pone cierta comba y la potencia que hace que el equipo de Villahermosa logre marcar el gol de la paridad y el partido se ponga 1-1 acá en Usulután. Y uno bastó aquí, Jorge Sánchez, de larga distancia también quería parar a todos los aficionados. Las zurdas están de moda. Vean ahí qué bien Barroche toma, entra y va un bote pronto. El halcón voló, pero la pelota se incrustó en el fondo de la red. Buenos goles, ¿eh? Sí, lo agarra casi a 10 metros de distancia el portero Juan José Gómez y Mosquera. Por eso vuelve bien difícil que el portero pueda reaccionar. Y aparte la potencia que le pone este jugador colombiano, nada que hacer para el portero. Un partido que ha entretenido, que ha gustado a la afición y que por supuesto han llegado la máxima expresión, que ha sido el gol para ambos equipos. Te decía, una oportunidad necesitó Villahermosa también para empatar este cotejo. Barroche al manotazo. Ahí contra Sánchez. Le dice que le estaba codeando. El árbitro Gutiérrez viene a llamar también a Sánchez. Sí, yo pienso que el árbitro, así como comenzó, lo que tenía que hacer en esta última jugada es llamar a los dos y tarjeta amarilla para cada uno de los jugadores. Porque la idea de la comisión de arbitraje, de la forma como van a dirigir los árbitros, es no dejar pasar nada. Y aquí están dejando pasar una acción donde ambos jugadores se buscaron físicamente. El central solamente les llama la atención, donde pudo haber mostrado la tarjeta. Y lo estamos diciendo por la forma como se les ha mandado a dirigir a los árbitros en este torneo Apertura 2006. Hermes Martínez va a sacar la pelota aquí, el cuadro de Firpo. Mete el balonazo. Justificación al frente. Atención, porque la pelota queda ahora con Torres. La pelota abandona el terreno de juego. Ahí lateral. Favorece a Darwin Sánchez. Veamos nuevamente. Espectacular. Gol de la tarde. La forma y la penetración ahí. La pierna izquierda. Cuando ya venía barriendo también el defensor uruguayo Pablo Tiscordia, no llegó a tiempo. Sí, pero también fue mala la marca de un zaguero que nosotros vemos la calidad que tiene Hermes Martínez sobre Patricio Barroche. Primero, por la estatura, se la termina ganando un jugador que es más pequeño, el jugador número 7 de Villahermosa, y se la coloca Ali Mosquera, que es un bombón. No tiene nada más que hacer que solamente acomodar, patear, marcar el primero y a celebrar la afición que ha llegado desde Gotera al estadio Sergio Torres Rivera, acá en el departamento de Usulután. Sí, 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 sí. Sí, ahí está entonces Darwin Sánchez. Buen movimiento en este primer tiempo para Sánchez. Y también todo el equipo de Villahermosa, que lejos de agachar los brazos, pues vaya que se fue al frente a buscar el empate y lo consiguió. Aquí está Hermes. Saca la pelota el cuadro de Luis Ángel Firpo. Vamos ya sobre las postrimerías, primer tiempo. Atención, porque Dubón está tocando en el medio terreno. Aquí la salida que tiene Medrano, goleador de Firpo. Mete la pelota, saca con todo también Manfredi Portillo. Salazar toca bien la pelota ahora Tiscordia. Aquí se viene Medrano. Atención, hay buena apertura, buena conexión. Lástima ahora el toque de Medrano, que no pudo hacer más. Y ahora se va a hacer entonces el toque en la salida que va a tener el cuadro de Villahermosa. Aquí está el portero Manuel González. Mete pierna derecha. Atención, metiendo bien. Buscando la salida el cuadro de Villahermosa con Barroche. Barroche que está luchando. Barroche que ya no intenta más, porque
Hermes está ganando, saliendo con mucha fuerza desde el fondo, pero está también recuperando Figueroa. Mete para Barroche. Esta puede ser la del goleador. Para nadie. Al otro sector, dice Darwin Sánchez. Mete nuevamente la pelota. Se viene Vista Hermosa. ¡Mosquero! Ahí está el arquero. JJ Gómez se queda con la número 5 cuando hubo buena participación al frente por parte del cuadro de Vista Hermosa. Vaya que el cuadro de Morazán se ha parado bien en estos primeros 45 minutos, me parece. Una buena línea defensiva. Y también ahí en el medio terreno con dos pivots que están haciendo muy buenas cosas, como es precisamente el colombiano Elder Figueroa, así como también el nacional Alfonso Perla. Esos están deteniendo metralla aquí. Chino Márquez con Manfredi que la vuela. La voló Manfredi, la pelota que escapa. Hay saque de puerta, favorece a Luis Ángel Firpo. El público que está gozando desde apertura 2006. Listo, JJ Gómez para sacar el esférico. Para buscar aquí arriba, Jorge Sánchez. Le ganó también Darwin Sánchez. Aquí está Salazar, se lleva una plancha. La pelota queda para Manfredi Portillo. Atención Manfredi, que evita que salga la número 5. Sigue conduciendo Manfredi, mete la pelota. Bien, ahí está Ladislao, sin embargo se mete por ella también Figueroa. Queda la pelota dividida y ahora Campos, que está sacando por este corredor cuando vamos a tener un minuto en este primer tiempo, un minuto más de tiempo. Saque de banda con Ladislao. Atrás Discordia. Aquí está sacando con su pierna derecha arriba, que no pudo ganar ahí el buen debut que está mostrando este tico Diash. Darwin. Ahora con todo, ahí está contestando Martínez. Llega la pelota para Pega. Pega que está dejando en el camino a Guevara. Buena incorporación de Sánchez de primera intención. Atención, queda para Díaz. Se quiso armar mucho. Lo despojaron de la número 5. Me parece bien el árbitro. Y ahora Carlos Danilo Martínez mete la velocidad ahora con todo. Barroche. Queda la pelota contra Salazar. Barroche queda con Perla. Perla que va a meter por este corredor. Se viene Mosquera. Se viene, viene. Vista Hermosa. Viene. Vista Hermosa. Viene. Y se queda, pero el control de la número 5 con Barroche. No durmió, no desayunó y no almorzó. A ver si cena. Mejor nos vamos al primer tiempo, dice el árbitro. Ahí está Roberto Edgardo Gutiérrez. Final de los primeros 45 minutos. Esto está 1-1 desde el estadio. Zulután, estamos en el intervalo. Firpo y Vista Hermosa empatan 1-1 en esta jornada 1 del torneo apertura salvadoreño que comenzó ayer. Águila derrotó 1-0 al 11 municipal con gol de Camilo Mejía. E Isidro Metapan 3-1 Alianza en el Jorge Calero Suárez. Ahí está nuestro call center, nuestra dirección en el correo electrónico para que se ponga en contacto con nosotros aquí a Gol TV, el único canal de fútbol de América. Vamos a la pausa, regresamos con más.
De tirarse atrás, de bajar la guardia, el equipo de Vistahermosa pues fue a buscar el empate y lo consiguió en una buena combinación de sus extranjeros al frente, como es precisamente Patricio Gómez Barroche, que le bajó la pelota para que pierna izquierda de Mosquera estuviera eficaz en ese 1-1 que así finalizaron los primeros 45 minutos. ¿Cómo falló Luis Ángel Firpo? ¿Cómo dejó ir oportunidades Chepe Martínez, que tiene que ir afinando mediante se vayan presentando también los partidos en primera división en este torneo? Así como también la buena complicidad que tenga al frente junto a David Diach. El árbitro de este compromiso, Roberto Edgardo Gutiérrez, está ya pues revisando todo lo que se prepara para el segundo tiempo. Y vamos a esperar también que tenga una buena colaboración de sus líneas, de sus jueces asistentes para este segundo tiempo, ya que el primer tiempo me pareció que lo hizo de forma muy buena el árbitro central, Roberto. Sí, hay que decirlo, muy bien el trabajo arbitral por el momento en esos primeros 45 minutos. Si viene la parte final de esta historia, que usted la vive y la disfruta, por supuesto, a través de Canal 4, va a ser el equipo visitante Vistahermosa el responsable de mover el balón. Bueno, ahí está entonces, vamos con la parte final del partido que traemos en este final del domingo a través del 4. Mosquera, llegan dos a ahí tratar de despojarle de la número 5, Barroche, que intenta ahí con Mosquera, Barroche bailoteando, Barroche que trata de meter la pelota, pero ya está Salazar, abre con Jorge Sánchez, va aquí saliendo lentamente el cuadro pampero. Dominando pierna izquierda, buscando a Chepe Martínez. Ahí está también la buena sesión de Guevara en la marca. Choque Figueroa, chocando con todos los volantes ahí de Luis Ángel Firpo. Sale Mardoqueo. Aquí se enfiede este Manfredi. Uy, qué codazo le pudo observar ahí por parte de Jorge Sánchez. Buena pelota ahora para Medrano. Aquí va Medrano. Aquí va Medrano. Buena pelota para Medrano. Buena pelota para Medrano. Medrano mete pierna izquierda. Viene, se revuelve allá Carlos Danilo Martínez, ¿cómo la vio? Bueno, se quedó Alfonso Perla buscando a Francisco Medrano porque le pegó una bailada por el sector izquierdo, que se le olvidó que existía este jugador. Mandó el centro, pero otra vez muy acertada la defensa del equipo de Vistahermosa. Vamos a esperar, Quique y amigos televidentes, qué fue lo que el técnico Mario Martínez platicó, sobre todo con la saga, por la libertad que dieron por el sector derecho, por donde también el equipo de Firpo consiguió marcar el primer tanto. Pega, mete la pelota, bien la barrida por intermedio ahí de Darwin Sánchez, qué bonita perla. Haciendo también Mario Bras al frente ahí, pero sale Hermes Martínez. Darwin que metió el pase. Se equivocó, viene el tico. Ahí estuvo acertado el arquero Manuel González. Ha quedado lastimado. Vaya fogonazo por parte de David Diach. Aquí lo vemos. Bueno, a este jugador no hay que darle libertad. Aparte de esto, también es un jugador con mucho físico, mucho coraje para ir hacia adelante. Ahí, por suerte, la buena actuación de Manuel González evita que Firpo marque el segundo. Viene el centro, la pelota que va bajando sin ningún sentido, pero está apareciendo por el corredor de la derecha. Pega Dubón, pega, metió de pierna izquierda, bonito el centro, Darwin. Y ahora se queda bien, se cuelga Manuel González de la número 5. Y aquí está sacando con mucha acción, con mucho ritmo. Ha comenzado también el segundo tiempo en Usulután. Buena pelota para buscar a Barroche. Ya está cortando bien la saga. Sale nuevamente el capitán Sánchez. Se viene Luis Ángel Firpo al ataque. Ahora con Chepe Martínez. Abre el esférico, busca a su compadre. Ahí está el Pega. Pega contra Chino. Ahí está Pega. Lucha también ahí. Guevara le quitó la número 5. Buena posición ahora para Mosquera. Se la dejó a Barroche. Se viene el contragolpe. Barroche. Ni el primero ni el segundo, Barroche. Sí, se equivoca porque tenía para más esa jugada. Habían quedado 3-2. Pero este Barroche y Ali Mosquera son hombres que saben multiplicarse al ataque. Son muy individuales cuando no tienen quien les acompañe. Y ahí creo que Barroche desaprovechó esa llegada que tuvo el equipo visitante. Buena combinación ahí que dejó desperdiciada. Ladislao Nerio, pierna izquierda. Bien, allá está contestando Carlos Danilo Martínez. Otra vez la pelota con Herbes Martínez. Hay falta, dice el árbitro. Sobre Campos. José Eduardo Campos. Ahí va ahí un encontronazo. Va
Va a haber pelota a favor de Firpo. Sí, parecía que llegaba bien Herbert Márquez para quedarse con el balón, pero al final el árbitro principal dijo que había falta y movió a Luis Ángel Firpo y se viene por sector izquierdo. Salazar tocando pelota, aquí el bailoteo de Sánchez. Va contra Darwin, ya retiene la número 5, quitó el freno nuevamente, pero viene la barrida oportuna de Perla. Se viene ahora la salida del Chino Márquez. El chinazo. Vete para Barroche. Marca que está haciendo ahí discordia. Ya no pudo ejercer más presión en la devolución que intentaba hacer ahí Patricio Gómez Barroche. Toca la pelota ahora Firpo. Aquí está la salida por intermedio de discordia. Pega. Medrano. Otra vez con Pega. Mete el esférico. Busca aquí la buena combinación al frente. No lo entendió ahí. Ya no hubo precisión cuando Pega se quedó muy corto en el pase. Medrano. Otra vez con Pega. Aquí está la devolución para Ladislao Nerio. Ladislao que mete pierna derecha. Buena incorporación de Firpo. Atención porque había falta, dice el árbitro. Ahí en los linderos del área. Ahí está don Roberto Edgardo Gutiérrez. Bueno, le dice Leonel Guevara al principal del partido que el asistente no le ha sancionado nada, pero no es necesario a veces que el asistente la sancione, porque para eso hay cuatro árbitros. El que no la logra ver, no hay problema con uno que la ve suficiente. Aquí la vio el principal y cobra Luis Ángel Firpo. Viene el centro, atención, la pelota que está siendo bajada con el pecho. Chepe que se arma. Hubo desvío, tiro de esquina. Esa pelota estuvo cerca. Bueno, se acomodó tanto José Orlando Martínez que al final no le quedó ángulo, no pudo sacar el disparo y cuando lo hace lo cubrió muy bien la defensa, rebotó el balón entre las piernas de Leonel Guevara, conceden tiro de esquina a favor de Luis Ángel Firpo, que se ha venido con todo en estos segundos 45 minutos. Viene la pelota en el centro, la está despejando Carlos Dalilo Martínez. Y otra vez tiro de esquina, Firpo sigue empujando, sigue llegando, está tocando a las puertas del gol. Vamos a ver si logra marcar desde el tiro de esquina. Vaya que el oficio de Firpo puede llegar, está tocando mucho la puerta defendida por Manuel González. Desde el primer tiempo las oportunidades han sido claras para Firpo. Manotazo Salvador. La salida nuevamente del arquero González, tercer tiro de esquina consecutivo. Va a realizarlo Luis Ángel Firpo. Van dos hombres. Vamos a ver cómo logran ejercer ahí el tiro de esquina. Se está acercando ahí Ladislao. Y por supuesto también ahí llega Pega. Va Pega. Va a venir Pega. Así lo hace Pega. El toque de cabeza a la defensiva. Queda para Medrano. Aquí está bailoteando a uno, a dos. Ya se enreda. Mejor tiene que tocar en el trazo para Sánchez. Otra vez pierna izquierda, bonita incorporación para Tiash. No pudo aguantar la número 5, se la quita. Y aquí está sacando nuevamente Darwin Sánchez. Queda la pelota para el equipo de Firpo con Martínez. Va Chepe, ahora hizo el centro, bonito. La pelota que queda aquí para la derecha, viene el centro. Otra vez la incorporación de Torres sacando el capitán. No quiere ninguna complicación, vista hermosa. Bueno, Firpo se ve mejor que los primeros 45 minutos en este segundo tiempo. Es solo Firpo, está en el terreno Vistahermosa cuando se viene el centro. Se vería. Y otra vez tiro de esquina. Y vaya que los tiene embotellado Firpo. No puede salir y no se ve por dónde pueda salir Vistahermosa. Firpo va a seguir cobrando tiros de esquina. Vistahermosa sigue marcando. Pega, aquí está Dubón, le pegó mal. Aquí está sacando el esférico. Agregándose bien ahí el central Hermes, chilena, pero lo que hizo darle la pelota aquí al Chino Márquez, que se queda con un toque, una lesión ahí. Chino Márquez, la pelota que está recuperando Vistahermosa, viene con Perla. Al otro sector, dice, donde ya se viene Manfredi Portillo. Vaca viene la número 5 con elegancia. Aquí está Manfredi, buen suceso ahí al centro, pero sale discordia. Mano. Mano de Barroche. Ha sido el peor partido para Barroche. No ha sido un buen debut en este clausura 2006. Sí, porque el... Apertura. El clausura lo comenzó muy bien, empezó goleando. Llegó a ser el goleador. Pero hoy no comienza con buen pie. Pero es que a algunos jugadores realmente sí les pesa la pretemporada. Y hoy por el Mundial los equipos tuvieron la oportunidad de poder hacer una temporada larga. Y eso es lo que al final les va a afectar a algunos al inicio de este campeonato. Ahí está tocando Pega. Chino, se avivó,
Tocó la pelota, le tocó, le rozó en la espalda. Ya la tiene Perla, jugador fino. Bien, ahí se para. ¿Cómo logra concretar ese pase? Se viene el toque por parte de Figueroa, metiendo la número 5, buscando también a Mosquera. Ya dejó a uno en el camino. Mosquera, va a venir el centro del colombiano. Hizo otra vez el amague. Se la dejó aquí a Barroche. Bonito, Barroche, bonito, Barroche, bonito, Barroche, bonito, Barroche. Bonito, Barroche. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Mister Hermosa. Es de los jugadores que solo necesitan una en el partido para callar a todos y celebrar con la afición. Aquí está esta dupla haciendo el segundo. 2-1 gana Vista Hermosa. Qué bien lo de Patricio Gómez Barroche. Vea cómo se sacó la marca de discordia. Pero este hombre también fue fundamental en esa gran jugada. Se lo sacó Patricio Gómez Barroche, el amague. Pasa de paso ahí este jugador Salazar y vea dónde se la han colocado al portero Juan José Gómez. Los dos goles han sido golazos por parte de Vista Hermosa y el portero Juan José Gómez nada puede hacer porque lo han agarrado a pocos metros de distancia y aparte que se la han colocado bien la pelota, le han dado una potencia exagerada. Vea esta gran jugada de Ali Mosquera por el sector derecho, jala bien el balón Patricio Barroche, se quita la marca. Pasa de paso ahí el jugador de Luis Ángel Firpo y vea dónde la colocó. Y a celebrar, por supuesto, el segundo, cuando Firpo había sido mejor, cuando Firpo había encerrado a Vista Hermosa, llega este contragolpe y logra marcar el equipo visitante, algo que es muy común en este equipo del oriente del país. Bueno, el público entonces no está contento, dejó desperdiciar muchas oportunidades Firpo y las pocas que ha tenido Vista Hermosa, sus artilleros se han encargado de levantar a los aficionados que han venido desde Morazán. Tanto Mosquera, tanto Barroche. Estábamos hablando precisamente que no era la tarde de Barroche. Solo una necesitó para ganar este partido. Es de los que necesitan de poco para poder llevarse todas las palmas en un golazazo que nos ha regalado esta tarde. Bueno, y problemas para Vista Hermosa porque el jugador Herbert Márquez, que es el jugador creativo en el medio terreno de juego, parece que ya no va a seguir, se ha ido a la banca, salió lesionado, salió en la camilla y todo indica que este jugador no va a regresar, podría ingresar por ahí este jugador Francisco Jovel que llegó la temporada pasada para el equipo de Gotera. Atención, viene el centro, el toque de cabeza, sale nuevamente Vista Hermosa. Buena cualidad en todo el despliegue que está ejerciendo el cuadro de Morazán. Buena velocidad que presenta José Romero. Pero demasiado entusiasmo, se confundió el mismo. Y es el hombre que ha entrado en sustitución de Chino Márquez. Con el número 17, José Romero. Aquí se viene Firpo. Una y otra vez bailoteando con la número 5, pero no encuentra la manera. Vamos a ver esta con Medrano. Tunelito Medrano, Tunelito Medrano. Qué bonito se la puso. ¡Pega! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Nosotros decíamos que uno de los problemas que Firpo iba a tener al renovar este equipo para el Apertura 2006 iba a ser el hecho de que tantos cambios en un equipo lleva a que los jugadores les cueste entenderse en el terreno de juego. Y ve acá, pega Dubón la que acaba de hacer un balón servido al hueco y en vez de buscar directamente a la portería trata de buscar al jugador Tico Díaz, que viene muy difícil para poderle llegar a ese balón. Todo parecía indicar que Firpo llegaba al segundo, pero vea la que hace el pega Dubón, hace una de principiante con toda la experiencia que tiene este jugador, le termina regalando eso a Luis Ángel Firpo. Se viene la primera sustitución en el equipo local, va a entrar este jugador con el número 8, Leonardo, y vamos a ver si nos confirman quién se ha retirado del terreno de juego. Así es, se fue pega Dubón. Vamos a ir conectando también, se vino Black Martínez. El otro cambio que manda Cárcamo Batres, va con todo. Mientras tanto Barroche está divirtiendo al público. Pero se equivoca. Aquí está la salida, Medrano me parece bien. Este Medrano me parece que ha sido de los hombres que hay que tener muy en cuenta para este Apertura 2006. Un hombre que ha contribuido del medio terreno, corre mucho. Tiene bastante desmarcación y con pelota dominada, vaya que es muy difícil quitársela. Se fue José Orlando Martínez y Víctor Merino Dubón para darle paso a un jugador nacional y a un extranjero, el Luis Ángel Firpo. Vamos a ver cómo le llegan esas dos sustituciones.
cuando también se viene otra tarjeta amarilla del partido. La quinta, por cierto, por parte del principal Roberto Edgardo Gutiérrez, cuando aquí va a cobrar el que recién ha ingresado al partido. Bueno, va Leonardo Pekernit. Aquí viene la pelota cayendo en el área. Buscaban ahí a Black Martínez. Va a tener que sacar con todo el jugador de Vista Hermosa, Mosquera. Cubre bien ahí el esférico. Corpulento Mosquera. Josael. Mete la pelota, busca para Darwin. Aquí está Darwin. Mete con pierna derecha. El fútbol salvadoreño sirviendo Barroche. ¿Qué le pasó a Barroche? Bueno, hizo una de genio y esta otra vez volvió a las andadas. Lo que pasa es que a veces el jugador se tiene tanta confianza que termina haciendo jugadas como estas. Ahí está, vea la que le quedó solito para encarar. Lo marcaba este jugador Salazar, un jugador con muy poca experiencia en la primera división. Pudo haberle sacado provecho Barroche a eso. Lamentablemente el jugador argentino trata de darle de primera. Ahí está la repetición de la jugada. Vea el balón que le quedó a Patricio, le da tanta colocación que al final la termina botando por el poste derecho que defiende Juan José Gómez. Bueno, ahí estaba entonces la incorporación por parte de Barroche. Sánchez, bajando bien la pelota, va a meter pierna izquierda buscando ya la incorporación de enorme del fondo del arquero. Medrano se elevó, pero mejor el arquero González, y Black Martínez ya no pudo conectar más. Se salvó Vista Hermosa. El problema de Firpo en este partido no ha sido que haya jugado mal o que no haya creado la jugada. Simple y sencillamente, Firpo no supo concretar todas esas llegadas que tuvo, no supo darle la estocada final a todas esas oportunidades que tuvo para marcar en el arco contrario, y hoy lo está pagando caro porque está perdiendo el partido 2-1. Me gusta el comentario. Y la oportunidad de Coreas para poder descifrar bien toda esa participación de Firpo. Pero todavía tenemos minutos por delante con Medrano. Oportunidad que da para Black. Allá está demarcándose Ladislao. Agarrando velocidad por el sector de la derecha. Nerio Bonito, el centro, le salió disparo. El arquero mano cambiada. Qué importante también la actuación de Manuel González. Bueno, hay que esperar si realmente los jugadores están lesionados o no, porque aquí está Cristian Ali Mosquera, el jugador colombiano, que está resentido de la última llegada que tuvo el equipo visitante sobre la portería de Juan José Gómez. Se ha quedado también Manuel González en esa última llegada, en ese balón que sacó muy difícil. Todo parece indicar que terminó golpeándose con el travesaño del portero de Vista Hermosa. Primero están atendiendo al jugador colombiano. Vamos a ver si Manuel González ya está en condiciones, ya se paró para seguir en el partido, mientras Ali Mosquera todavía no lo retiran del terreno de juego, y se va a venir el tiro de esquina a favor de los locales. Cuando vemos la gente de Firpo que sigue calentando, solamente le va a quedar una sustitución al equipo de Luis Ángel Firpo. Vamos a ver por quién se decide, porque por ahí puede llegar también Guillermo Morán, que es un hombre creativo que le puede dar más llegada al equipo de Usulután. Atención, va el pito del árbitro, se viene el tiro de esquina, Firpo quiere el empate. Una y otra vez llegando Luis Ángel Firpo con tiros de esquina, pero la verdad es que no ha tenido ese momento para poder culminar, como decías, tanto en el primer tiempo, te recuerdas la que tuvo Chepe Martínez, la que tuvo también el Tico Díaz, y ahora en el segundo tiempo el arquero también ha sido protagonista para Vista Hermosa, este que lo vemos, Manuel González. Sí, pero hay que acordarse, Kiki, amigos televidentes, que para los técnicos conformar un equipo, hacer que un equipo juegue en conjunto, que se entiendan los jugadores, es bien difícil. Y si nosotros notamos, este Firpo que está actualmente en el terreno de juego solamente tiene al portero Juan José Gómez, al Black Martínez que ingresó, que son los jugadores, y Francisco Medrano, que son los que habían estado jugando con Firpo. De ahí por lo demás son jugadores que han llegado para este torneo Apertura 2006 al equipo local. Renovación total, ¿no? Y eso realmente le puede pasar factura al equipo, y se la está pasando en este momento. Definitivamente. Todos aquellos jugadores que le dieron tanta gloria a Firpo, pues ya el paso de los años, el paso del tiempo inevitable. Black Martínez ahí que no pudo conectar bien de cabeza. El mismo Canjura, te recuerdas, ex capitán, que también ya sucumbió en este equipo pampero, se está reponiendo. Vamos a esperar entonces toda esa combinación que se pueda dar con Cárcamo Batres. Ese sí vuelve como timonel.
Sí, porque hay que acordarse también que otro de los hombres que también marcó buenos goles, que le dio varias alegrías al equipo de Firpo, fue Adonai Martínez, que tampoco ya no está con el equipo. Y un hombre que también es el hombre cayó, de marca, ¿no? Sí, cayó el jugador brasileño, que iba muy bien en la saga, Julio Castro, que también era el otro zaguero, no están. Mauricio Quintanilla sí está, pero está calentando el banquillo. Guillermo Morán está, pero también está en el banquillo. Isaac Zelaya, que es el hombre contención del medio terreno de juego, tuvo problemas dentales y por eso no pudo estar en este partido. En fin, hay un montón de situaciones. En Vista Hermosa la gran ausencia tiene que ser Juan Carlos Chinchilla, un zaguero que es un hombre con mucha calidad, pero que viene de una operación y que por el momento no pueden contar con él. Y el otro jugador también, René Domingo Álvarez, que es el centro delantero, tampoco puede contar Vista Hermosa en este partido. La pelota abandona el terreno de juego, hay tiro de esquina. Así que continúa toda la presión de Firpo al frente. Y se va a venir Francisco Jovel al equipo de Vista Hermosa. Vamos a ver a quién retira el profesor Mario Martínez. Se va a ir con el número 24, Alfonso Perla. Y van a hacer ingresar otro hombre de medio terreno de juego, como es el caso de Francisco Jovel, que es un hombre más de llegada, no tanto de marca como lo es Alfonso Perla. Creo que Perla puede tener algún problema porque en este momento lo que más necesita el equipo de Vista Hermosa es tener el balón. Aquí se viene el córner. Despeje de la saga. Parroche no quiere complicación. Otra pelota, dice el árbitro. Otra pelota le va, árbitro. Pero ya lo hizo el saque de banda cuando vemos a Perla llegando aquí y saludando la cámara de Canal 4. Tremendo el desgaste que ha tenido este jugador en este partido. Buen muchacho, buena maniobra ahí en el medio terreno, decíamos doble pivot, parándose bien con el número 5, Elder Figueroa. Sí, y este jugador pertenecía al Club Deportivo Águila, pero al final se llegó a un arreglo económico para que llegara a ser ya propiedad de Vista Hermosa. Y esta es ya la tercera temporada que este jugador está con el equipo de Gotera. La pelota que tiene Firpo Sánchez, buena maniobra con el Black. Pero como está marcando tenazmente Carlos Danilo Martínez, Cristian Mosquera, ya no encontró su receptor como era Gómez Barroche. Aquí la tiene Pekernit. Mucho estilo para el número 8 de Firpo, mete la pelota, ganó Figueroa. Ahora la tiene Manfredi Portillo, Gómez Barroche, deja aquí con Figueroa, cubriendo el esférico, dejando para Manfredi. Aquí está el zurdo, ahora le pegó con pierna derecha buscando aquí a Cristian Mosquera. Cubre bien el esférico, pero con falta, dice el árbitro. ¡Ay! Sanción del árbitro y hay tarjeta amarilla. Sí, tarjeta amarilla para Cristian Ali Mosquera por botar el balón. No le gustó la sanción de Roberto Edgardo Gutiérrez. Y hoy sí, los árbitros van a estar bien estrictos. Pero a mí lo que me gustaría más, Quique, que no vaya a pasar lo que pasó en la Copa del Mundo. Que los árbitros comenzaron bien y después empezaron a aflojar por la presión de los equipos, de la afición, de los dirigentes. Y ojalá que los árbitros de la primera división se mantengan, ¿no? Se mantengan con ese carácter, con esa actitud que han comenzado, no dejar pasar nada, porque después ya viene la presión de los jugadores, del público, de los dirigentes, y ya empiezan a cambiar el trabajo arbitral. Ojalá que lo mantengan tal como están iniciando este Apertura 2006. Me parece bien, por el bien del fútbol, por el bien de todo aquel espectáculo que el aficionado quiere ver. Falta amarilla también y siguen las amarillas. Ahora fue para el central Leonel Guevara. Bueno, este viene a ser el jugador número 5 del equipo de Vista Hermosa, amonestado. 5 y 2 de Firpo, estaríamos hablando de 7 tarjetas amarillas en este partido. La pelota escapa y saque de puerta favorece a Vista Hermosa. Hasta el momento, Pekernit como Black Martínez, pues no han funcionado en el ataque para el cuadro de Cárcamo Batres, que continúan tratando de ejercer alguna oportunidad al frente, pero mejor distribuida toda la zona táctica del equipo de Vista Hermosa, del señor Martínez. Y ahí es donde nosotros decimos que se marca diferencia con aquellos jugadores que llevan ya rato jugando juntos, porque los dos goles de Vista Hermosa son de jugadores extranjeros y los dos jugadores se dieron pase para que ambos pudieran marcar en este partido. Primero, Barroche, que se la sirve de cabeza a Ali Mosquera para marcar el primero para Vista Hermosa, y después a Ali Mosquera en una gran jugada por el sector derecho se la sirve al argentino para que marque el segundo. Aquí está recobrando la pelota Figueroa también, ahí se mete Portillo, Figueroa, Portillo, Figueroa, Portillo. Gana ahí el colombiano momentáneamente porque ya la tiene aquí Medrano.
Aquí va Medrano. Aquí se viene nuevamente Firpo Sánchez. Va a meter buena pelota. Atención. Quería colocarse ahí para una maniobra espectacular. La ha visto David Díaz, pero ni se atrevió. La pelota escapa y vamos al saque de puerta. Vaya que buen trabajo por parte del director técnico de Mister Bosa, Mario Martínez, que ha sabido manifestarse siempre con mucha humildad, pero la humildad siempre refleja esa categoría a la hora de trabajar, ¿no? Sincero, con toda esa prestancia que le da el fútbol nacional, pues no ha sido limitante para que él fuera creciendo en sus conocimientos y se los está detallando así a los pupilos que están ejerciendo gran trabajo en el terreno de juego y también en sus entrenamientos. Tácticamente muy ordenado este equipo de Vistahermosa. Qué bonita la que hizo aquí Hermes. Se viene Hermes. Ahí estaba dejando en el camino a Josael Romero, pero ya no pudo. Sin embargo, mete el cuerpo, la carrocería. Se viene con todo el tanque, viene el centro. Uy, esa pelota le picó ahí como una avispa. Y bueno, lo único que hizo fue meterle las manos. Hay tiro de esquina, favorece a Firpo. Sí, los balones que parecieran ser los más fáciles para los porteros son los que al final los terminan complicando. Y aquí por poco se compromete Manuel González en ese balón que picó muy feo. Y por poco la cedía para los delanteros de Luis Ángel Firpo. Toque de esquina, pelota, pide en mano, sigue Medrano. Aquí está quitándosela nuevamente Carlos Danilo Martínez. Saca la pelota. Viene por ella Firpo. La combinación al frente, Pekernit. Centro al área. Antes ahí estaba Figueroa. ¿Qué dijo el árbitro? Saque de puerta. Sí, saque de puerta dio porque parece que no la tocó este jugador, Elder Figueroa. Por eso se concede el saque de meta a favor de Luis Ángel Firpo. Bueno, se vino Francisco Jovel al terreno de juego para poder ayudar al equipo de Gotera en estos minutos que faltan. Manuel González, que dice que le ha lanzado ciertos objetos a la cabeza, se está tocando el portero de Vistahermosa. Le dice al árbitro que por eso no se coloca en la portería y momentáneamente se ha parado el partido. El árbitro tiene que solicitar al delegado de cancha para que este solicite la colaboración de la seguridad que ha llegado al estadio Sergio Torres Rivera para continuar este partido. Detalles que siempre se manifiestan en el espectáculo del fútbol. Y ahora sí a cobrar Manuel González el saque de puerta, ganando unos minutos que después pueden ser la diferencia en el marcador, así como está ganando Vistahermosa con ese hermoso gol que nos regaló Barroche. Y que sabes que lo que pasa aquí, que esa gente de Usulután está deseosa de un Firpo diferente, un Firpo ganador, un Firpo que le pueda dar una corona a Usulután. Y cada vez que inicia un campeonato se viene con esa ilusión al estadio. Pero yo creo que aquí la afición también debe ser paciente, porque es un equipo renovado, un equipo que hay que darle tiempo y sobre todo dejar trabajar al técnico para que se vean los frutos en este equipo de Usulután. La pelota que tiene aquí Campos, José Eduardo, toca la pelota, busca con Sánchez aquí el capitán. Mete con el empeine, busca la combinación al frente de primera intención. Viene el centro, atención, se eleva bien. ¡Golazo! 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 ¡Gol de Luis Ángel Firpo! ¡Tico, tico, Diach! ¡David Diach! ¡Cabezazo enorme! Así lo celebra la afición. 2-2. Vistahermosa se había dejado encimar demasiado al equipo de Luis Ángel Firpo y este hombre, que es el que más gana, le pone adelante. El Tico Díaz se levanta de cabeza, toca al ángulo, nada que hacer para Manuel González, porque es un toque muy exquisito, con muchísima colocación. Es cierto, no lleva gran potencia, pero el salto es enorme para ganarle a los dos defensores de Vistahermosa, que no logran medir bien el balón y marcar así, por supuesto, el gol del empate, que le da la alegría a esta afición en el estadio Sergio Torres Rivera. Quique, que empezaba a desesperarse porque no sabía por dónde Firpo podía marcar el gol del empate. Así es, 4 goles de factura para no quedarse en casa, para disfrutar este partido de principio a fin, como lo hemos visto con este gran gol, oportunidad al frente que tuvo ahí el Tico Díaz. Y vaya que lo estamos haciendo
con gran maniobra. Espectacular salto. Aquí está el goleador. Doblete. Doblete para Diach. No, sería el primero, que sería el primero porque el otro se lo dieron a Francisco Medrano. Sí, sí. Pero le puso ahí la asistencia. Es el partido de Diach. Qué debut. Puso asistencia y puso este empate. Sí. Aquí la tiene Mosquera, dígame. Y es que lo que nosotros decíamos, el jugador que más gana le pone, el que usa más su físico, el que va más adelante, el que tiene más coraje cuando aquí se viene Vista Hermosa. Aquí le rebotó la pelota en la mano. Gómez Barroche está dormido. Se despertó para el gol y se fue a dormir otra vez. Qué bonito centro de Pekernit. Sí, el centro exquisito, pero también la marca demasiada mala por parte de los defensores de Vista Hermosa. Y este jugador que tiene buen físico, buena estatura, la aprovecha en ese enorme salto para tocar de cabeza. Y lo habíamos dicho, había tenido oportunidad de marcar. El problema es de que no es muy técnico este jugador cuando busca la portería contraria. Ahí sí fue exquisito a la hora de tocarla de cabeza y marcar así el segundo. La pelota que viene con Firpo. ¿Cuánto vamos ya transcurriendo? Segundo tiempo. Ya estamos a pocos minutos de finalizar este partido, con el cual Canal 4 Tradición en Deporte está cerrando la jornada número 1 de la Liga Mayor de Fútbol. 30 minutos, segundo tiempo. Firpo con buena posibilidad al frente. Vaya que esta maniobra, todo el espectáculo que estamos manifestando para que ustedes puedan tener en pantalla el fútbol nacional con Mosquera. Amarilla va a venir aquí para Salazar. Ya se había escapado aquí el colombiano y no tuvo otro recurso más que la zancadilla. Lo va a perdonar el árbitro. Hay pelota franca, favorece a Vista Hermosa. Sí, lo va a perdonar porque hay que acordarse que Salazar fue amonestado en el primer tiempo. Y de haberlo amonestado en esta jugada, tenía que haberse ido fuera del terreno de juego. Se va a ir entonces el Luis Ángel Firpo, Francisco Medrano con el número 16. Y va a entrar Guillermo Morán con el número 24 a trabajar en la media cancha de Luis Ángel Firpo. O sea, un hombre que creo que ha cumplido, Quique, con lo que le pidió el técnico. Y ha sido un trabajo muy aceptable en este partido, el caso de Francisco Medrano. Así es, de los mejores hombres de Firpo. ¡Mira el cabezazo! La pelota que pega ahí en el área chiquita y la está recogiendo aquí el Halcón. Así es, Medrano me parece de las nuevas figuras de Firpo que puede rendir para este torneo Apertura 2006. Sánchez mete el espectáculo, busca ahora con Black. Ya recorte ahora por parte de Leonel Guevara. Sánchez nuevamente, combinación al frente. Aquí la tiene Morán. Se juntaron los zurdos, Sánchez, pero antes también Josael Romero. Estuvo ahí punteando la número 5, ahí saque de banda cuando la barra pampera se anima y vamos a bailar todos. Y sobre todo ese gol de Diach ha calmado un poco la afición de Firpo, que ya estaba desesperada, estaba lanzando objetos al terreno de juego, la habían agarrado contra el portero de Vista Hermosa, pero ese gol le ha dado cierta tranquilidad a esa afición que está en el sector norte de la portería que defiende Manuel González. La pelota escapa y lateral favorece siempre a Luis Ángel Firpo. Aquí la combinación que tiene por intermedio de Jorge Sánchez. Va a meter aquí el esférico buscando la posibilidad de que pueda tener aquí el cuadro pampero. Busca, busca por todos lados. Vuelve a ordenarse Luis Ángel Firpo. Sin embargo, está el contragolpe siempre latente ahora con Manfredi Porticho. Domina con pierna izquierda, da con pierna derecha. Mosquera que hace buen el recorte. Otra falta. El árbitro le dice que no. Me parece que había falta, pero el árbitro manda. Sí, pero también Mosquera, por el físico que tiene, se deja caer demasiado al terreno de juego y algunos árbitros ya no le creen. Ya lo pinchan, ya no le creen, como en el no te enojes. Sí, y eso es lo que le ha pasado en algunas jugadas donde ha pedido falta el jugador colombiano. Ahí está. Había falta. Sí, llega bien tarde el jugador. Ahí está, pero todo parece indicar también que no lo terminan tocando el jugador. Aquí la pelota que va a sacar Vista Hermosa. Hay saque de banda, favorece a Jorge Sánchez. Se viene con todo el cuadro pampero, la furia. La furia. Aquí está el toque de Jorge Sánchez. La combinación que tiene para Morán. Morán, pierna izquierda, sacó el centro, el Black. El Black. Bien anticipando a los defensas, pero la colocación en el toque de cabeza no ha acertado.
Bueno, el Black Martínez, que está regresando otra vez con Luis Ángel Firpo, está regresando y tratando de hallar su mejor forma física y sobre todo reencontrarse con el gol. Aquí aparecía ganándole las espaldas a sus defensores, tratando de contactar ese balón de cabeza, pero claro, los días sin jugar, los meses que este jugador ha pasado parado, le pasan factura y se la va a pasar en estos partidos que va a empezar a tratar de agarrar la forma física. Lo importante es que el jugador empiece a tener minutos para que se encuentre nuevamente y pueda encontrar la portería contraria. La pelota con Gómez. Parroche ya se escapa. Hay lateral, favorece aquí a Salazar. Vete con su compañero de fórmula. Revienta la número 5. Martínez. Ahí está en el medio terreno también Figueroa. Mete también el esfuerzo aquí el cuadro de Vista Hermosa. Trataba de controlar ahí Francisco Jovel. Ahora la combinación por parte de Romero. Mosquera, el tanque, dando para Romero. Falta. Ahí en último le cobraron a Digit. Le tocaron la cinta del taco del Botini y eso fue lo que sancionó. Ahí está, la zancadilla, claro. Este jugador con el número 17, Josael Romero, en un partido que jugó Vista Hermosa el pasado fin de semana, ingresó por Herbert Márquez, jugó casi todo el partido y demostró una tremenda calidad. Hoy se le da la oportunidad de ingresar y sobre todo por Herbert Márquez, pero no ha demostrado lo que se le vio en ese partido. Vamos a esperar si empieza a tomar la confianza. ¡Atención! ¡Viene el remate! Así le pegó Luis Torres, capitán, a la deriva. Bueno, ahí probando el jugador colombiano Luis Alberto Torres de larga distancia, queriendo sorprender a este hombre Juan José Gómez. Cuando se viene la última sustitución en el equipo de Vista Hermosa, se va Cristian Ali Mosquera, va a ingresar con el número 8 Omar Quiñones. Van a poner un poco más de marca en el medio terreno de juego y este es un jugador de marca. Y van a dejar solamente a Patricio Gómez Barroche como punta de lanza para que pueda sorprender y sobre todo hacer lo que siempre hace Vista Hermosa, tratar de ir contra el contrario en un contragolpe y tratar de marcar así el gol que le dé la diferencia en este partido. Buena otra, buena incorporación que va a tener, necesita aire. Sería un punto importante rescatar de visita, primer partido para el equipo de Vista Hermosa, ya en este tercer campeonato que va a tener en primera división. Sí, va a ser importante no perder, sobre todo no perder la primera fecha, es importante porque le da una confianza al equipo para enfrentar el segundo partido y empezar muy bien un campeonato. Aquí está la pelota. Se la quería llevar con la mano Quiñones. Con la mano no, le dijeron. Y entonces vamos a tener pelota que favorece al cuadro local. Aquí la tiene Tiscordia. Y ahora el cuadro de Firpo también tomando el aire necesario para consolidarse en este primer partido en el torneo Apertura 2006. Pelota con Morán. Aquí está bailoteando la número 5. Atención, qué buena maniobra que está ejerciendo aquí el cuadro pampero. Van a meter ahora buscando la combinación al frente, pero ante la barrida por parte de Figueroa. Hay saque de banda, favorece al cuadro pampero. Bueno, Guillermo Morán. La pide Sánchez. Sí, Guillermo Morán que debe meterse un poco más en el partido. Está fresco, tiene aire. Debe aprovechar el que los jugadores de Vista Hermosa están ya cansados. Él acaba de ingresar y a eso le quería proponer el técnico de Cárcamo Batres para darle más llegada al equipo de Luis Ángel Firpo. Bonita colaboración ahí por parte de Barroche, dejando para Romero. Hay saque de banda, favorece a Vista Hermosa. Más cerca entonces ya en esta primera jornada del fútbol salvadoreño, los locales manifestando también su poderío. Vamos a esperar entonces resultados ya de otros compromisos, sobre todo para Vista Hermosa en el plano internacional, cuando la baja como los que saben Porticho. Qué bonita maniobra, Porticho, Porticho. Hasta ahí nomás. Y se viene nuevamente Sánchez, que ha corrido como un bip bip ahí por toda la cancha. Y la tiene ahora Vista Hermosa. Quiñones. Uy, qué falta. Fuera para Manfredi Portillo. La pelota que está en el césped, dice el árbitro, que favorece a Vista Hermosa. Y la comete otro jugador que también está en la libreta del árbitro, el caso de Ladislao Nerio. Ahí está la falta, al final se la terminó cometiendo este jugador Campos con el número 23 a Manfredi Portillo y le terminan sancionando la falta. Se va a venir el tiro libre. Así es, número 21 ahí para José Eduardo Campos. Viene la pelota. Ahí resistió bien el rebote de la número 5, Tiscordia.
Atención porque la tiene Barroche. Qué bonita, elegante. Dejando para Romero. Romero para Barroche. Barroche. Va, va, va. Roche. No, no, no. En lo último, Salazar se le colocó bien. Sigue Barroche. Llega Sánchez. Sigue Barroche. Y se le acabó la cancha. La pelota favorece al cuadro local porque hubo carga a la ofensiva por parte del goleador. Sí, pero me parece que la falta se la cometieron primero Patricio Gómez Barroche, ni el asistente ni el principal se la marcó. Ve ahí, lo llegó a empujar completamente este jugador Sánchez a Barroche. Cierto, después el balón abandona, pero antes se da la falta y ni el asistente ni el central la sanciona. Y vean la reacción que tiene Patricio Gómez Barroche. Y eso es lo que pasa cuando los árbitros saben que se equivocaron. Le permiten que el jugador también muestre cierta falta de respeto hacia las decisiones del árbitro, tal como lo hizo Barroche en esa última jugada. Coreas, ¿cuándo va a pitar usted, Coreas? Cualquier momento nos animamos. Se va a animar para el espectáculo futbolístico también. En diciembre lo vamos a tener. Aquí se ve, uy, esta fue carga, ¿eh? Ahí le metió la carrocería. Vaya que ha quedado en malas condiciones Quiñones, hombre que acaba de ingresar en el segundo tiempo. Fue con todo Hermes Martínez y hay pelota. Esta puede ser, ¿eh? Ahí está, ya se escapaba Omar Quiñones. Llegó con todo usando su físico el jugador colombiano para desplazar al salvadoreño Omar Quiñones. Al final el asistente levantó la bandera y aquí el equipo de Vistahermosa va a tener una buena oportunidad. Hay que acordarse que este hombre, el argentino número 7, Patricio Barroche, le sabe pegar bien el balón, lo sabe colocar y de esa forma y de ahí ha conseguido marcar con el equipo de Vistahermosa. Vamos a ver si logra vencer a Juan José Gómez. El público, vaya que ha gozado de buen espectáculo y se lleva una buena impresión en este torneo. Apertura, Barroche. Bonito disparo, mejor el cancerbero. Caliente, caliente, dice Barroche. Casi, casi se conseguía el tercero por parte de Vistahermosa, el segundo de Barroche, pero Juan José Gómez le dijo que no. Un portero con tanta experiencia, vea la repetición, ese balón iba hacia adentro, pero Juan José Gómez le dijo no a Patricio Gómez Barroche y al equipo de Vistahermosa. Aquí va a venir el tiro de esquina por parte de Josael Romero. Se corta el primer palo Barroche. Ya llegó por ella Barroche. Toca con Romero. De primera intención aquí el centro. La pelota que está cayendo. Y Tiscordia que simplemente la está admirando, cubriéndola, cuidándola, mimándola. Y dándosela aquí al Halcón. Saca el Halcón. Ahora con Salazar. Veámosla. Sí, esa pelota indiscutiblemente era gol para Barroche. Pero vaya tapada que le hizo este jugador vigueleño al jugador argentino. Buena extendida, demostrando por lo que este jugador Juan José Gómez no solamente ha sido uno de los mejores arqueros, sino también llegar hasta la selección nacional. Aquí la combinación al frente por parte de Firpo. Comienza a levantarse la afición, a desesperarse, a tratar de convencer ya este espectáculo. Por lo menos dicen un punto, pero no les gusta, como todo buen anfitriona, pues les gusta que respeten las reglas de casa. Aquí se viene el zurdazo de Morena, otro zurdazo también para despejar. Queda la pelota dividida, Ladislao Nerio. La pelota que está rechazando ya Vistahermosa, metiendo la guerra, buscando a este gran goleador. Conquistando Paco Jovel ahí, Francisco Jovel, pero no pudo quedarse con la número 5. Atención porque se viene Firpo Pekernik. Antes aquí está Manuel González, se queda con la número 5, arrastra ahí, saca tranquilamente con su defensor. Hermes Martínez, de gran labor también ahí en el medio terreno, también ahí sobre todo en la defensa central del cuadro pampero. Sánchez, buscando también la combinación al frente con Morán, Guillermo, Torres le dejó ahí un recuerdo porque no la pasaba. Ahora la tiene aquí Campos, qué buena incorporación, busca el 1-2, pero antes también ahí está sacando por la línea lateral y saque de banda favorece siempre a Luis Ángel Firpo. A ver. No se escucha bien ahí en la producción. Se viene nuevamente Barroche. Ya el pito del árbitro, lo cazaron ahí haciendo pichada. Y bueno, vamos a tener pelota que favorece ahora al equipo de Luis Ángel Firpo. Hermes Martínez, Jorge Sánchez. Van a buscar ahora la combinación al frente con el Black. El Black, mira cómo se ve que no ha entrenado Black. Sí, le falta cancha al jugador.
le falta otra vez retomar el ritmo que tenía antes de la lesión. Vamos a ver si el técnico con los minutos que le da le ayuda a encontrar esa forma. ¡Uy, peligroso! Ya vimos el arma letal de Firpo. Se llama David Diach. Bueno, este jugador es peligroso, este jugador tico, David Diach. No solamente puso una asistencia, también marcó. Y aquí sigue intentando marcar el gol que le dé el triunfo al equipo de Luis Ángel Firpo. Hay que marcarlo bien, pero el físico y la estatura que tiene le ayuda a poder ir bien hacia arriba. Por eso el equipo de Vistahermosa no puede llevarse los tres puntos. Y aquí vemos cómo la afición la ha agarrado contra el portero de Vistahermosa. Así es, va Black Martínez a apurar un poquito aquí a Manuel González. Después de que David Diach va a ser un hombre importante del juego aéreo de Luis Ángel Firpo. Como dices, pues, portento físico, buen colocador de cabeza. Ya vimos cómo anotó ese segundo gol. Un salto espectacular y el toque preciso para dejar sin oportunidad al cancerbero González. Sale otra vez Vistahermosa. Aquí está Discordia con alguna problemática para poder rechazar la número 5. Salazar la tiene para Firpo. La pide Morana. La toca de primera intención otra vez con Salazar. Ahora hay que decirlo, estas tres contrataciones extranjeras de Firpo son jugadores que le van a aportar mucho al equipo de Usulután. El caso de Hermes Martínez, el caso de este jugador Discordia, ya no digamos también de David Diach, que es un jugador que Firpo le ha propuesto muchísimo llevarlo al frente de ataque. Va Romero, dos minutos en el descuento. Atención, va Romero, pero se encerró Romero. Se fue contra el mundo. Y vaya que ya no pudo pasar la número 5 cuando se viene aquí el toque de Morán. Buscan allá a Diach, pero cubre otra vez Danilo Martínez. Manda por la línea lateral. Vamos a tener a Jorge Sánchez ubicando a sus compañeros en el saque de banda de Luis Ángel Firpo. Que tiene ya Diach, mete la número 5, bonita la combinación al frente ahí con Campos, pero también había una falta. Hey. Bueno, se va a venir el tiro libre a favor de Luis Ángel Firpo. Esta puede ser una de las últimas jugadas que vamos a tener en este partido, donde Firpo puede conseguir marcar el gol de que le den los tres puntos. La pelota abandona ahí el terreno de juego. Ok. Se viene el Firpo. Aquí está Pekernit. Bonito ahí el tacón. El taconazo. Malo ahí. Ahora la combinación con Morán. Va Barroche, qué bonita se la puso Romero. Aquí aparece Vistahermosa, puede ser Vistahermosa, puede ser. Pero el otro día, en otra tarde y en otro estadio. Sí, pero me parece que lo que el jugador hace es lo que tenía que hacer, porque primero aguanta el balón, mira hacia atrás a ver si alguien le acompaña, alguien que venga para que pueda patear ese balón y servírselo, pero no había nadie, entonces no le queda más que probar al marco, cuando aquí Roberto Edgardo Gutiérrez dice, amigos televidentes, que finalizaron los segundos 45 minutos, finaliza también el partido, 2-2 termina, ahí el abrazo con Hermes Martínez, vamos a la pausa, ya regresamos con el...